Y muy buenas a todos, como siempre, sean bienvenidos al último video del 2021, ya cerrando con todo. Sí, hemos tenido demasiadas cosas este 2021, desde el lanzamiento de Windows 10 21H1, los tremendos problemas que surgieron ahí en Windows 10. Después, pues mira, la filtración del Windows 11. Prácticamente no quiero hacer un video recopilatorio donde ahí destaque todas las noticias en referencia a Windows, en referencia a problemas, en referencia a sistemas operativos, pero sabemos todo esto, todo lo que aconteció en cuanto a la filtración de Windows 11, después de que se rumoreaba, por ejemplo, que iba a salir Windows 10X, no salió, después la llegada de Windows 11, y bueno, las primeras compilaciones que llegaron finalmente en octubre, Windows 11 de manera totalmente estable, Windows 10 21H2, y mira, demasiadas cosas que sucedieron ahí, a la par de que les vine todo informando. Y bueno, vamos a irnos ya al grano. Este es un video totalmente muy light, totalmente ligero, prácticamente para que sea totalmente digerible. Vámonos, pues en efecto, estarás viendo ahí, estoy en la pestaña de comunidad para ver qué es lo que comentan, qué han votado ahí ustedes, porque he realizado varias encuestas. Y vámonos con la primera: ¿cuál es el mejor navegador que tú consideras en este 2021? Votaron 6803 personas: Brave, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Firefox, y vamos a destacar también otros los cuales han comentado acá. Prácticamente opiniones encontradas, pero hay que destacar que en su mayoría Microsoft Edge es el que se lleva por mucho ahí, 39%, seguido acá por ejemplo de Google Chrome, pero vemos que son muchas las personas que están utilizando este navegador de Microsoft. Sin duda una buena elección. Vemos algunos de los comentarios, porque como dicho, este video se centra en destacar esto, pero a la par también ahí los comentarios. Vemos por ejemplo, hay gente ahí que obviamente está conforme a la decisión de Edge, algunos que destacaron que Vivaldi debería estar ahí en la encuesta, más sin embargo, pues mira, hay otros que destacan que Opera GX, Brave también. Pero sin duda aquí el que se lleva los tremendos votos es el tremendo ganador de Microsoft Edge. Así es que Vivaldi más ligero. Bueno, ahí varias personas destacando porque pues les gusta ahí utilizar ese navegador. Sin duda veo que hay varias personas describiendo que Vivaldi, yo creo que sería una muy buena opción también. Y bueno, ahí estaríamos observando que hay personas que inclusive pues destacan que faltó ahí colocar también Safari. Y nos vamos con la siguiente encuesta: ¿cuál es el mejor sistema operativo de 2021? A pesar de que muchos le tiran a Windows 11, déjenme decirles que en efecto Windows 11 con el 51%, ahí están las votaciones, es el claro ganador. Después Windows 10 21H1. Bueno, me faltó destacar Windows 10 21H2. La realidad es que me faltó colocarlo acá. Pero vemos ahí que prácticamente Windows 11 y Windows 10 son los claros ahí ganadores. Vemos qué es lo que comentan las personas. Ahí, por ejemplo, vemos personas que destacan que Fedora 35, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, también tal vez no estarán faltando cosas que prometieron ahí en Windows 11, pero les va gustando ahí. Windows 10, por ejemplo, también. Vemos que los mini OS, pero también eso lo destaqué en otra encuesta. Windows 10 por ahora. Y gente votando y destacando que Windows 10 está chulo, pero Windows 10 versión 21H2 va súper bien. Esa fue la que me faltó, 21H2, 21H2 también. Otros sistemas desatendidos, 8.1, Debian destacan ahí. Windows 10, Windows 11, Windows 11 es mi rey, dicen ahí. Windows 11 good. Y bueno, personas apoyando a los sistemas mini OS. Y bueno, también por ejemplo Windows 11 dicen, personas que se ríen de eso, Windows 7, ahí por ejemplo se ve Windows XP, Manjaro, KDE, KDE Neon, Arch Linux, Debian, Kubuntu. Y bueno, obviamente también centré una en específico para las distros de Linux, ya las estaremos viendo a continuación. Pero claro, vencedor de momento es el Windows 11. En la siguiente encuesta, ¿cuál es el mejor Windows desatendido de este 2021? Muchas personas se ve que tienen instalado el Mini OS, la versión 11 Pro. Vemos ahí que es claro, muy claro ganador, 68%. Prácticamente después de esto vemos el SOA con un 11% y los demás prácticamente se quedan 8, 5 y 8. Entonces vemos y observamos que por ejemplo Mini OS de Daniel Rodríguez se lleva ahí por ejemplo el 68%. Ahí vemos los Windows que prefieren, los Windows normales por ejemplo. Hay personas que te faltó Elite OS, pero es que ya no me da aquí
Por ejemplo, por eso es que les describí que cualquier otro los colocaran ahí para que estuviéramos también conociendo ahí las diversas opiniones. Hola Master, no sé si sirve la encuesta. Para aquellos que no probaron, van a votar el que sí instalaron. Bueno, es que sí. Y bueno, Windows 10 Omicron, que también es una buena opción. Y bueno, Elite OS está arrasando con todo. Probaré Reviews OS. Y bueno, 8.1, ninguno. Y bueno, vemos que de momento ahí el Mini OS 11 fue el claro ganador. Y vemos cuáles son los mejores antivirus, el mejor antivirus que tú consideraste este 2021. Vemos que Windows Defender es el claro ganador sobre todos los demás. Así es que, sin duda, yo también considero que Windows Defender es muy buen antivirus por parte de Microsoft, ya que mejoró últimamente. Vemos que otros colocan ahí, por ejemplo, 360 Total Security. Y bueno, prácticamente todos destacando que, en efecto, pues Windows Defender se lleva ahí el tremendo ganador. Así es que estamos conociendo ahí. AVG no es bueno. Bueno, no lo coloqué tal cual, pero hay personas que lo están destacando mucho. 360, Total Security, Norton, por ejemplo. Y bueno, de esta manera estamos viendo que fue el claro ganador Windows Defender. Y bueno, si nos pasamos a lo siguiente, ¿cuál es la mejor distro de Linux de este 2021? Vemos que siempre Ubuntu se ha llevado el, es claro, vencedor, obviamente, sobre todo Kali Linux, Arch Linux, Debian, Linux Mint. Pues mira, quedan ahí en el olvido porque Ubuntu hasta el momento siempre ha sido uno de los mejores, de las mejores distros. Por ejemplo, me puse también a Fedora. Estaba pensando en colocarlo aquí en vez de Arch Linux. La verdad es que se me fue ahí. Y bueno, obviamente hay personas que destacan que Fedora, aunque son, por ejemplo, veo ahí, por ejemplo, tres ahí destacando Fedora. Yo creo que Fedora también hubiera llegado a un buen puntaje porque son muchas personas las que destacan Fedora. Así es que de momento yo diría que, pues sí, hay personas que también destacan también Xorin OS. Así es que yo creo que Ubuntu, Fedora y Xorin OS serían uno de los tres sistemas, de las distros, perdón, más utilizadas. Y bueno, vemos también que qué cambiarías o mejorarías de Windows 11. Ahí, por ejemplo, obviamente las personas iban a votar por mejoras en cuanto al rendimiento, aunque a mi consideración pensé que iba a ganar que fuese Windows 11 más compatible con todas las PCs. Un 23%. Vemos qué es lo que opinan las personas, porque si bien es cierto, Windows 11 se ha liberado pues ya un par de meses, pero ha recibido mucho hate, compatibles con más PCs, al parecer todo bien, no la regó Windows en este nuevo sistema, también en gaming me va muy bien. Personas que les gusta Windows 11, personas que no les gusta, siempre va a haber existir esto, esta controversia. Por ahora se quedan con Windows 10, mejoras en compatibilidad, creo que sin duda que lo optimice mejor. Creo que sin duda, claro, ganador es el rendimiento, pero también la compatibilidad creo que es un gran factor. Mejora el rendimiento para gaming, menú contextuales lentos, y bueno, ahí lo tendríamos. Y bueno, ya en la última encuesta, prácticamente actualmente, ¿cómo tienes tú Windows 10 o Windows 11? Y bueno, las personas han votado que con una licencia que han adquirido, que han comprado, y el 43%, que mira, va casi pegado, con un activador o con un parche, y algunas personas, el 8%, que ni siquiera lo han activado. Y no quiero venderles ninguna clase de licencia para nada, pero muchas personas lo tienen ahí por activación OEM o por el clásico CMD, por ejemplo. Algunos no lo tienen ni activado, o sea que pues vemos esta tremenda comparativa. Prácticamente 43-49, no mucho. Ya finalmente con esto se cierran las encuestas de este 2021 para este canal. Como he dicho, último video del año. Les deseo un próspero año nuevo 2022. Siempre mis mejores bendiciones. Recuerden, como siempre, suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones. También seguirme en mi canal secundario, en todas mis redes sociales. Y bueno, obviamente siempre, como he dicho y se lo vuelvo a reiterar, les deseo siempre lo mejor. Y esperemos que este año 2022 no existan demasiados problemas, demasiados errores en Windows 11. Con esto, finalmente me despido. Master Tutos fuera. Peace out.